pues ya está. Le damos. ¡Hola! Y bienvenidos, fans de Video Games. Soy Beto. Vamos a jugar a Titanfall 2. La precipitación de los colosos. Partida nueva. Vamos a jugar una misión, ¿eh? A la campaña principal. Opa. Está siendo un poco alto. A ver. Vamos a jugar a la campaña principal, ¿eh? A multijugador le pueden dar. Hostia, qué alto está, ¿no? Sí, bien. O sea, de todo lo que se ha visto en los campos de batalla de la frontera. Los pilotos son los depredadores supremos. Yo lo oigo un poquito fuerte. Rápidos y ágiles. Elegantes, pero devastadores. Perceptivos. Resolutivos. A puñetazos por algún motivo. Incansables. Los pilotos ven el mundo de manera diferente. No es muy larga, ¿no? Se convierten en rutas de flanqueo. No la voy a hacer seguida, pero no es muy larga. Los pilotos luchan de forma única. Bien entrenados en el engaño. Incluso con todo en contra salen victoriosos. Misiles de armadura poderosos. Pero lo que realmente distingue al piloto de los soldados y las máquinas en el campo de batalla es el vínculo entre él y su titán. Está como muy con los vínculos, ¿no? Porque en el uno estas cosas eran armaduras, pero aquí como que piensan y sienten, ¿no? Eso es un poco lo duro. Aquí te se quejan. Esto ocurría en el mismo mundo que el Apex, ¿verdad? Al final dijeron que... A un titán. Que sí. Al piloto solo puede detenerlo una fuerza descomunal. O un igual. Y este juego nace 100% de la película de Avatar. Que ha conocido. Y durante años, IMC ha destruido sus tierras, quitándoles sus recursos a la fuerza, contaminando y destruyendo sus planetas, matándoles por tratar de resistir. A pesar de victorias recientes como la de Demeter y más allá, aún queda un largo camino para vencer a IMC. IMC suena a compañero de ordenadores. Como fusilero para la milicia y lucha por liberar la frontera. Le queda mucho para ser un piloto. Pero cuando llegue el día, espera estar a la altura. Madre mía, qué heroico. Es como muy buena la campaña esta, ¿eh? La gente la ponía alta. Por eso quería jugarla. Bueno, nunca jugué. A Titanfall 1 jugué un par de partidas, pero era viejo ordenador y se jugaba fatal. Y sería en una beta o mierda así. Epa. Ahí. A ver si están bien los ajustes. El circuito de pilotos a bordo de la AMC es Jax McCallan. Muy bien, fusilero Cooper. Vaya. La nave habrá reiniciado la cabina de simulación desde la última vez. Hay que recalibrarla. No sé lo típico de mira a izquierda, mira a derecha. Sí, ¿no? ¿Así te parece bien, Cooper? Sí. Muy bien, listos para empezar. Veamos cuánto recuerdas de la última vez. Iniciando conexión neural. No es exactamente como una conexión de titán, pero se parece. Para aprender nuevas habilidades necesitamos un entorno acorde. Ah, mucho mejor. Técnicamente es como muy granulado, ¿no? Entrenarte, pero... A ver. Granulado de imagen. No sé. Es que... 60... Yo creo que se ve bien. Está todo alto. No sé. Sí, está bien. Creo que tienes potencial. Además, estamos en guerra. No hay tiempo para clases, ¿verdad? No puedo disparar. Quiero disparar. Vamos, sáltalo y adelante. Pongámonos serios. Activando kit de salto. Los kits de salto usan el principio de estabilidad relajada. Una vez calibrado con tu forma de... Ah, vale, ya es una vez al shift, los movimientos potenciados serán casi reflejos. Precioso, ¿verdad?
inspirado en Armonía, mi planeta natal. ¿Armonía? ¿Sacet? Espera, eso es un spoiler. Muy bien, ya sabes moverte. Por aquí abajo, agáchate. Hostia, ¿cuánto aguanta, no? Salto doble, fácil. Sigue la sombra. Recuperamos más de un cuarto del espacio de la frontera desde la batalla de Demeter. La milicia está mejor organizada. Cada día se une. Venga, más gente. Cuéntame el lore. Gente como tú. Qué bonito esto. La espada. En la batalla, las cosas nunca van como esperabas. ¡Ah! Debes poder usar cualquier arma que encuentres sobre el terreno. Estas son solo algunas de las armas que me he encontrado ahí fuera. ¿El qué? Ah, vale, que hay un... Hostia, puta. No sé cuál es mejor. ¿Son la misma varias veces o son distintas? No sé. Carga el arma. Para mejorar la precisión, apunta con la mira del arma. Yo soy muy malo en FPS, ¿eh? Bien, practica más si quieres. Después ve al circuito. Por eso juego en PV. Para tener que preocuparme de hacerlo mal. Bien, qué bonita esta. Tengo un nuevo circuito para ti. El tiempo estándar es de 2 minutos. Tendrás que hacerlo mejor para continuar. ¡Ah! Sigue la sombra o busca tu propia ruta. Los pilotos deben encontrar un término medio. La velocidad es vital, okay. Pero lo es también darles a los blancos. En el circuito practicamos estas habilidades hasta que lo hacemos sin pensar. ¿Cómo le pego? ¿Q? Ah, no. Recuerda que te mueves más rápido corriendo por muros. Prueba. Un poco de culo lo estoy haciendo, ¿eh? Bastante mal. Buen recorrido. ¿Ves el panel de resultados en el muro? Batiste el récord. Todo el mundo tiene puntos fuertes y débiles, así que practica varias veces con armas diferentes. No. En el panel de resultados tienes más consejos de cómo mejorar. Quiero pegar tiros a bueno, ya has historia. Cambiado. Si quieres un reto de verdad, corre contra otras sombras de... No corro contra nadie. Eso sí, te lo advierto. Los pilotos que registraron esas sombras... 25 segundos. Si los superas, estarás cerca de convertirte en un piloto de verdad. Adelante, corre por el circuito todo lo que quieras. No quiero. Estás listo, tengo algo muy especial que enseñarte. Sí, por favor. Enséñame lo especial. ¿Ya has terminado? Sí. Estoy listo para seguir. Anda, si hablo. Bien, esto te encantará. Es hora de que aprendas la otra parte de ser un piloto. Te carga muy lento. Pidamos uno. ¿No se supone que eso solo pueden hacerlo los pilotos? Es solo una simulación, fusilero. No es de verdad. Pero antes necesitaremos un poco más de espacio. ¡No! Este es mi compañero, BT. Clase Vanguard. ¡Joputa! Pura tecnología miliciana. El primer modelo de Titán que diseñamos. Este no tuvimos que robárselo a IMC. Adelante, fusilero. Pide tu primer Titán. Por favor. Mira al cielo. Ahí está. Qué brillante esto. ¡Oh! Bien, fusilero. Parece que se prepara una buena. Voy a sacarte. Apagando sistemas no esenciales. Cooper, prepárate.
Tranquilo, Cole. Acaba de salir del simulador. Necesita recuperarse. Pronto estará listo. Ah, que nos pegan de putazos. Sí, señor. Todo el personal a sus puestos de combate. Atentos, nos atacan. O al menos lo intentan. Muy buena sesión. Ya la irás pillando el... ¿Tú qué llevabas esta mierda en la cabeza? Algún día llegarás a piloto, fusilero. Pero no será hoy. No hay tiempo. Lastimosa. Anderson. Nos vemos ahí abajo. Hoy veremos un nuevo planeta. Quizá muramos allí. Este, tu maestro va a morir, ¿verdad? Hasta ahora, fusilero. Suerte. Saca el culo de esa cápsula, Cooper. Nos vemos en el transporte. Pero bueno. Ya está, a pegarle tiros. Dificultad recomendada normal. Esto, ah, vale, esto. Mira, qué curioso. Te lo ha puesto según cómo lo has hecho en el ranking. Vale, vas a jugar normal. Qué mal lo he hecho para que me ponga normal y no difícil, ¿eh? Si lo haces supremamente mal, te dirá fácil. Pero eso, mira, está bien, que primero hagas el tutorial, te vea un poco cómo te desenvuelves y después te dé la dificultad. Iba a jugar en normal igualmente. No tengo ningún interés en pulir mis... Oh, respawn. ¿Qué más he hecho de respawn? El Apex, ¿no? No se ve bien el croma. Precipitación del coloso 2. ¡Oh, qué frío! ¡Uf! Y ahora empiezas a matar pandorianos. ¿Pandorianos? Sí, ¿no? Los de Avatar eran pandorianos. El planeta era Pandora. Está esto arrugadísimo, lo tengo que planchar. Qué hola, ¿no? Espectros, hay espectros aquí. ¿Eso? Hay que pillar la munición automáticamente. Aquí, capitán Lastimosa. Tengo vuestra posición. Estoy en camino. Estamos bien. ¡Ah! ¿Bueno o malo? Es rojo, ¿eh? Bueno, no sé. Sí, es rojo, es malo. Ese es bueno. Cooper, tienes mal aspecto. Aguanta. Ah, los titanes luchan sin nosotros. Te encontrarás mejor al despertar. Lastimosa, atacan titanes hostiles, depredadores supremos. Recibido, BT. No te levantes, Cooper. Vamos, BT. Ahora se muere y te quedas al robot, ¿verdad? ¡Oh, no! Joder, se ha despawneado ante mí.
No tiene que ser nada cómodo caminar con eso en el cuello, ¿verdad? ¿Le arranca una oreja? ¿Te crees navajo o qué pasa? ¿Qué haces? Son 18 horas. 18 horas para que el arca esté lista para la entrega. Richter, deja en paz los cadáveres degenerados. Tenemos trabajo, ¿vale? No nos pagan por recoger cuerpos. Ah, entonces ese no es el jefazo. Pensaba que era el jefazo ese. En plan, el malo, malo, maloso del juego final. Que iba a decir algún tipo de discurso épico, legendario, para que le odiaras. ¿Estoy tapando algo con la cámara? De momento es un inicio súper típico de cosa, o sea que... Es Pandora, 100%. ¡Da un tiro! Sí, está vivo. ¡Ay! Vete. Transfiere la autorización al nuevo piloto. Conexión. Bravo, Tango. 7274. Cooper, coge mi titán. Toma mi casco y el kit de salto. Esto va en serio. Cuida de él. Piloto por sorpresa. Registro actualizado. Escape. Hostia, te da para enterrarle y todo. Fíjate. Te quejarás. Es que como que... ¿Cómo tiene que oler eso? A persona. Que apañarlo o algo. Alimentación baja, energía insuficiente. ¿Es una escopeta? Si no. Transfieren el arca para cambiarla al contenedor diseñado por los técnicos. Vamos, invisible. ¡Uy, va! Se me olvida que tengo las alertas de Leviathan puestas. Madre mía. Pensaba que estabas muerto. Era una opción. No me morí, me pasé al rol. ¡Calla, hombre! ¡Calla, hombre! ¡Calla, hombre! ¡Pero va a caer! Madre que me parió. Che, capo, la calidad es una banda. ¿Qué onda con la humildad? No he entendido de todo el mensaje. No sé si es que bien o que mal. Pero entiendo que se ve todo bien. Ostras, Vampiro, me acuerdo de ti. Sí, no, nada, dejé de jugar y ahora hago role en Levilla Role. Pero de vez en cuando sigo grabando. Para YouTube sigo grabando, eso seguro. ¿Qué es esto?
Casco de piloto recogido, encontrados uno de dos. Fantasía. Parece una mierda la escopeta, ¿eh? Solo digo. Yo tenía un doble salto, ¿no? Ah, vale. Salto de doble desconectado. Vuestra presencia viola la ley de soberanía. Está jodido. Ofrezco una breve amnistía para aquellos que se entreguen a un oficial o cuerpo de IMC. De lo contrario, seréis... Entonces somos rebeldes, ¿no? Porque IMC son los malos. Trabajamos para IMC. Ay, pero joder, asco. Trabajamos para quien IMC diga. ¿Qué quieres ganar? ¿Una medalla? Es verdad, no hace falta que esté pulsando el shift todo el rato. Ah, con la F. Queda autorizado el uso de fuerza letal contra cualquier personal armado. ¿Dice Ferrao? ¿Cómo es? Ah. Ah. ¿Qué? ¿Cómo fue? Vigilad vuestras seis, un miliciano. Otro superviviente. Me ha visto, creo yo, ¿eh? ¡Qué hambre! ¡Ah! No existo, estoy camuflado. No existo. Dame ese. ¡Que está vivo! Ah, no. Ah, ¿qué más se me da jugar estos videojuegos, por favor? Invisible. ¡Ah! ¡Por favor! Hay que ir roboces. ¡Ay, hombre! Es que estoy sin balas. Esto cuánta gente. A ver, por favor, paciencia. Den cerca un espectro para programarlo. Lo inespectro. ¿Qué es un espectro para empezar? Menos mal que está puesto en... ¡Ah! ¿Esto? ¿Esto es un espectro? Menos mal que está puesto para dificultad tontitos. Porque si no... No, no sé. Me caí. Entregaos para que podamos quedar.
Como no sé lo que hacen las armas, para mí todos son iguales. O sea, me da igual cuál coger. Todas las armas son iguales. ¿Qué campaña estás haciendo? La ¿campaña de qué? ¿De rol o de esto? De esto, la del 30 Fold 2. No tiene más misterio. No tiene más misterio. Solo hay una campaña para este juego, ¿verdad? Hay varias. Atención todos. El James Macallan ha sido asignado a destruir un laboratorio de IMD en el planeta Tifón. ¿Ah? ¿Dónde será? ¿Qué es esto? Uy, qué bonita. Porque quería formar parte de algo importante. A ver, por favor. Yo vengo de ahí. Queríais marcar la diferencia. De rol. Ninguna. O sea, ninguna campaña escrita. Estamos, jugamos a un juego organizado. Busca Le Villarrole en Twitch. O, ah, por aquí. En Twitch o YouTube y ahí lo tienes. ¡Batería! De hecho, tú también te puedes apuntar. Cualquiera puede unirse a... Atención todos. El James Macallan ha sido a nuestro juego organizado. Un laboratorio de IMD en el planeta Tifón. Se han dado cuenta, ¿eh? No llego, sí que llego. Clase Vanguard. Esto no se ve mucho, deberíamos venderlo. Ni hablar, esas no eran las órdenes de Blitz. ¡Lo tengo! ¡Es un piloto! Alimentación baja, energía insuficiente. ¿Qué hemos Levi con cerveza? No. Levi está matando titanes. Levi no toma cerveza ahora. Alimentación 2/3, núcleo de datos reinicializado, sistema ocular activado. Ajustando enfoque. ¿Estás bien, piloto? Sí. Sí. ¿Quién eres? Soy BT-7274, titán clase Vanguard del EER miliciano, merodeadores, pero puedes llamarme BT. BT. De aquí. Vale. Mis sistemas se están reiniciando, pero una tercera batería aceleraría el proceso. Me quedaré aquí. Chico, yo qué sé. Joder. A tomar por el culo. Hasta que pueda moverme, te ayudaré en lo posible a través de la radio del casco. No quería gastar esa última batería. Batería granada. Para un robot en una partida de mechas. ¿Sabes que tenía? Creo que te lo dije. Tenía apuntado en. Tenía apuntado que tenía que leerme el PBT este me pasaste de super mechas, de mechas magos y piloto, todo esto guay. Recomiendo que no te entregues a IMC. Hombre, ya, el análisis de voz indica que están mintiendo. Bien. No te preocupes, BT, no te dejaré. Me caí. Recomiendo que te vayas. Los equipos espera. De la squad de IMC no sé ni de qué estás hablando. Cuidado, piloto. Me diste muy chulo. Yo tengo pendiente, pero es que muchas mierdas. ¡Ay! Me han visto. 12-15, piloto enemigo. ¡Bum! Piloto, mis sistemas de mapas se han restaurado. Hay que es con la escopeta. La emboscada a la novena flota miliciana nos ha dejado muy lejos de nuestro punto de destino original. Estamos en territorio hostil. Ten cuidado. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Crees que sobreviviremos a todo esto? Leer siempre la X. No hay alternativa. Tendremos que improvisar y adaptarnos para sobrevivir. Pero bueno.
También hay otro, Beam Saber, que usa Force Integral como quintesencia de Luis, pero está guapo. Ah, pero que no llego. A ver, a lo mejor no me estoy enterando. Yo ahí no llego. Bueno, a ver. ¿Se puede activar el fantasma este? ¿What? Ah, vale. Lo que tú digas. Esa me la he buscado. Ahora mismo con Umbral y Icewind Dale y el golpe de los, dragones, porque lo tuvimos que dejar, porque están los de la Dama del Dado muy ocupados. Con eso. Con eso de rol voy bien. Y mis campañas de precio de la vida y tal. Ay, hombre. He dicho pum. Pum. He dicho pum. No sé si lo estoy dando siquiera. No lo estoy dando porque sigue disparando. Además, que no se me ha olvidado y tengo pendiente que en el segundo... Que en el segundo cuarto de 2022 me quiero leer... Os quiero dirigir la de... La movida esta, la de Luis Montejano. El Valle de Huesos, no. Lo otro. Lo del... ¿Cómo se llama? Valle de Huesos es la segunda. ¡Cállese usted, por favor! Estoy hablando de rol. Tormenta de fuego, tormenta de fuego. Yo quiero jugar, yo quiero dirigir tormenta de fuego. Y aprender a hacer D&D. Oye, por favor. ¿Cuánto tiempo lleva el precio de la vida? 2 años. Creo. El otro día hicimos. O sea, 2 años en julio. Esa mierda no se rompe. Ah, vale, ahora por fin se ha roto. Es que jugamos muy poquito el precio de la vida. Jugamos muy poquito. Plan, cada mucho. ¡Oh! Perdón. Cada muy poquito tiempo. Porque ellos. Porque mis amigos no están acostumbrados al rol, entonces no les entra a la cabeza. No jugamos con asiduidad semanal ni nada de eso. Además, como me las tengo que preparar y tal, pues voy muy despacio. Pero. Vete. ¿De quién es esa voz? Es lo que hay. De los merodeadores, sección del escuadrón especial de reconocimiento. Ya llegará el momento. Nombre Sarrix. ¿Te ha gustado jugar D&D 5e? La verdad es que es el sistema. A mí me gusta un montón el sistema y a mí me parece muy fácil. O sea, ya me he hecho a él. Me divierte un montón jugar a D&D. Me gusta mucho la parte táctica, pero prefiero la parte de rol. Me parece que hay cosas que PPTA me brinda que 5e no me va a poder dar nunca. Y está bien, es lo que hay. A mí me gusta, me lo paso súper bien. Además, eso, ¿no? No soy un lerdo. O sea, me he parado a pensar. Digo, hostia puta, si no me curo, me muero. Si me ataca el águila, pues puedo utilizar la represión. Además, me gusta aplicar las normas. Por eso que sé que, aunque María a veces se las intenta saltar, yo digo, no, hombre, si he gastado mi reacción, he gastado mi reacción. No puedo tener reacciones infinitas. Que al final da igual, ¿no? O sea, el combate es difícil y quiere que sobrevivamos. Pero bueno, si hay amalgamas, pues hay amalgamas. Que me gusta seguir las normas. Dentro de lo que cabe, claro. O sea, sin ser un nazi de las normas, me gusta seguir las normas de los juegos. Que hay que volver ahora, ¿no? No estoy ni enterando de este juego. Pero bueno, parece. No, ¡uah! Me sube aquí arriba. ¡Ojo! ¡Ah, el segundo casco! Que hay hambre. Bueno, preparados porque no vamos a volver a coger. Nuestra posición ha sido detectada. ¡Oh, no!
No puedo meterle la... Ah, vale. Ah, que levante el robo. Oye, que no me quedan armas. Por favor. ¿No tiene arma esta gente? Sí. ¿Ya está? Esos drones son de IMC. Vamos, este no me ha sopado, vamos. Y que no. Está todo controlado. Tenemos que completar la conexión neural inmediatamente. Instala la batería final. A ver, la verdad es que yo no esperaba que un águila me hiciera 19 de daño. Se supone que soy el tanque del grupo. Y además nos faltó Olivia. Es un poco el problema que no estuviera Olivia. Nos faltaron sus turnos y sus turnos y tal. Además que mi... Para continuar tenemos que estar... Yo lo que quería era ir corriendo hacia el mago. En plan, gastar un turno sprintando hacia el mago. Cuando estés listo. Cuando quieras. Gastar un turno sprintando hacia el mago y luego darle de hostias. Pero es que no se pudo. Es que tenía que ayudar a... Tenía que ayudarte a ti. No lo flipes tanto, por favor. Madre mía, si está la Windows tocando los botones. ¿Cómo tiene que marear esto? Conectar con piloto. Estableciendo conexión neural. Se abre el asiento por debajo y sale un pequeño enchufe con de la forma de un dedito y hace. Y se mete para arriba. Como piloto profesional de gritas. Ojalá. Continuar la misión. Tengo órdenes de reanudar la operación especial 217. Encuentro con un dedito. Detecto fuerzas enemigas. Tapo información con mi cara, es que se me olvida. Proteger al piloto. Reinicializando sistemas críticos. Oye, me están disparando. Escudo de vórtice disponible. El escudo de vórtice atrapa las balas y misiles enemigos. Suelta el botón para disparar los proyectiles de vuelta al enemigo. El lanzamisiles Acolyte está listo. Esta arma montada en el hombro se fija en varios blancos enemigos. Cuanto más tiempo mantengas, no tapas info, ¿verdad? Más blancos se fijará. ¿Qué? Conexión neural completada. Reestablecidos control de arma primaria y conexión motriz. Así. Piloto, despliegue de titanes enemigos. Prepárate. Habrá que pelear para salvarse. Genial. Solo hay que matar unos cuantos malos. Tener una actitud positiva solo puede mejorar las cosas. Qué perro, no se deja. Miliciano, número de armazón BT-7274. Disparan. Bien, piloto. Nuestra puntuación de eficacia de combate ha aumentado. Porque... Piloto, detecto más equipos de desguace de IMC. Ah, que esto me hace un dash. Si queremos sobrevivir, tenemos que continuar. Porque no salta el bicho este. Reunirnos con el mayor Anderson. Hasta entonces estamos los dos solos. Marcando en HAL. Tenemos que ser rápidos. No salta, hace dashes. Con la G que tengo. Ándale, fíjate tú. Para sobrevivir hay que seguir avanzando. ¿Qué hay, hombre? En esta sala jamás he entendido los titanes, son de infantería, gigante robot y ya está. No sé. No le voy a buscar. No le voy a buscar la lógica. Piloto, IMC nos seguirá buscando. Nuestra única oportunidad. Tampoco creo que esta saga tenga toda la profundidad que Anderson a 60 kilómetros necesita. De posición actual. Tendremos que improvisar. Lo que me mola es tener robot ahora funciones más únicas, leñe. Tú has jugado mucho robota. Tu bola que se adorna te ha cegado. ¿Cómo se llamaba el bicho este? El usufructo. Ojalá algún día ser capaz de hacer un personaje tan guay como el usufructo. No.
no es PT. O sea, sí, pero no. Esto será interesante. ¡Ay, hombre! ¿Cómo le pego? ¿Qué pasa? No necesito nada. Ah, vale. Cabrón. ¡Que te calle, hombre! ¿Queda otro? No, este es bueno. ¿Qué hace la G? Núcleo de ráfaga. ¿Qué hace eso? ¡Qué guapo! ¡Dispárame! Se siente poderoso, que es lo bueno. A tu casa. Defiéndete, cobarde. Bien. ¿Qué es eso? Lo quiero. Piloto. Tony. Ametralladora. Tony. Ametralladora. Tony. Ah, te cambia todo. Ojalá con un cinto de bridge. Ah, no se mola, pero sería muy difícil de llevar. Hablas como si órgano fuera el usufructo de nuestra partida. Esta arma de usufructo es un diseño avanzado que puede darnos el baja táctica. Ah, vale, cambia todo. Que tengo un escudo. ¿Qué coño es eso? Y la jefija. Con el arsenal del Dawn podemos fijar enemigos y dispararles misiles rastreadores, lo que resulta útil en el combate directo. Me suele resultar útil esa, la verdad. ¡Ay, es una escopeta! ¡Qué asco! No me gusta. ¿En serio? ¿Es lo que hace? Núcleo de salvas listo. Esperaba eso, pero... Daños excesivos. Atención, atención. Dame vida. Un poco caos, ¿eh? No me gusta. Piloto, este arma. El camino por este complejo está bloqueado por una compuerta de regulación. Tiene que haber una interfaz de control cerca. ¡Ah! Que me muero. Me está pegando. Ah, está bien que mi titán dispare sin mí. En plan, que no se quede quieto, que haga cosas. Gracias, hombre. ¿Nada? No. Ah, vale. Tururu. ¡Purín! ¿Cómo me ha esquivado? No. A vosotros. Me cae más ramas raras, ¿eh? Los tóxicos pueden provocar heridas graves o incluso la muerte. En el complejo, vistan el traje de seguridad en todo momento. Me gusta. ¡Uy! Me caí.
Hostia, perdón. La verdad es que bastante inesperado esto. Objetivo cerca. Se nos parece un francotirador, ¿verdad? Ay, a ver. ¿Hay umbral? Sí. A las 5. No, 6, 6, 6, claro, claro, 6. A las 5 termino yo de jugar a esto y a las 6 hay umbral. Ay, si se da la vuelta. Filtrando complejos de pruebas automatizadas. ¡Uy! 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 Cuídese, que te vas a comer. Adiós, Elsior. Que vea bien, por favor, acaba tu barl. No me gustaría llegar tarde al calendario rolero. Vamos, vamos, punto defensivo. Atención, chalada. Uy, perdone usted. Ah, la tengo equipada. Contacto, nos atacan. ¿Ya está? Caballero, por favor. Es usted ridículo. Tengo un juego de Halo y tú tienes con los robots. Todo el mundo me come los huevos. Yo no sigo modas. Yo juego lo que me apetece. A ver, ¿cómo? Ah, vale, ahí. Piloto, el camino por este complejo está bloqueado. ¿Qué tal, Daga? ¿Cómo estás? Tiene que haber una interfaz de control cerca. Tú juegas el domingo, ¿no? Al umbralito. Umbralito, umbralito. Controlando mantenimiento, abriendo compuerta de regulación de caudal. Umbralito de mi corazón. Atención, humo tóxico emanando en cámara principal. No suena bien. Activando esclusa de seguridad de sala de control. Podrás matarme el domingo. No, porque el domingo no dirijo yo. Dirige Brick. De hecho, a lo mejor tenemos que cancelar el domingo. Debes encontrar otra salida. Porque Brick estará como con super COVID, parece. O sea que, vale, ya veremos. Separarnos parece arriesgado. Dadas las circunstancias, es un riesgo que merece la pena. Lo veremos. Para empezar, el miércoles seguro, porque el miércoles yo no puedo. Ari no está y Brick está de COVID. Bueno, de COVID, está súper acatarrado, pero le han hecho el PCR. Piloto, estoy rastreando tu posición. Recomiendo buscar una salida. De acuerdo, BT. Tú haz lo mismo. Entendido, piloto. ¿Se supone que el rollo fraternal entre vosotros dos viene porque os estáis tratando así como con amiguitos? Para ti. Y ahora que ya. Una distancia y una corta. Kobrick. que no te oiga él decir eso. Escuchad. Aquí Kate. Lo que pasa aquí, amigos de IMC y Justicia, falta comunicación. Y está bien, no pasa nada. Ay, todo está bien. ¿Quién era ese? Accediendo a archivos. Kane, mercenario comúnmente asociado a los depredadores supremos. Conocido traficante y consumidor de narcóticos. El último dato es un hecho de gran relevancia, entiendo, ¿no? Eso que tiene que trabajar esa niña tiene más paleta de pillarlo. Puede ser, una penita en realidad. ¡Uy!
Este juego te regenera solo, ¿no? Para que lo sepáis, estáis en casa de Kay. Podéis quedaros lo que queráis hasta que os matemos, que por cierto será jodidamente pronto. No esperaba eso. Aquí Raccoon 3, novena flota miliciana. Estamos atrapados en la depuradora. IMC tiene Cuba infantería mecanizada. Estamos atrapados. Detecto fuerzas milicianas en tu ruta. Puede que necesiten ayuda. Voy. Es que después de jugar el Sunset Overdrive, cualquier juego tiene, me parece lentísimo. Un piloto aliado, capitán. Un piloto miliciano aliado. Voy para allá. Alto el fuego, SLR, mira el casco. ¿Tiene que hablar? Me alegra ver a un piloto aliado. Estamos machacando al pelotón. Nos irá bien tu ayuda. Sí, ya sé yo que os vendrá bien. Hombre, ¿y ese arma? ¡Opa! ¡Qué bonita! Me gusta. Es como el Halo, ¿no? Las armas energéticas son... Hijo puta, ¿no estabas haciendo nada? ¿Lo tenías al lado? Pero bueno. ¡Zombies! Ah, que se calienta el arma. Qué casco, que se caliente, ¿no? Una... A ver, porque aquí había un... ¡Ah! No me vas a dejar pasar. Tenía un francotirador por ahí. Chico, yo qué sé. Atención, cuerpo de acechador en subnivel 3A. Se solicita su retirada inmediata. Perdón. 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 Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón. Perdón. Yo entiendo que este juego es ir para adelante, ¿no? Me siento como si hubiera andado durante días. ¿Necesitas descansar? Sí. Sí. Tus constantes parecen estables. Tenemos que continuar la misión. ¡Ja! O sea que te den por culo, básicamente. Pussy de mierda, lo de hoy. Y tus constantes vitales son normales. Tengo que continuar la misión, maldito Pussy. ¿Llego ahí arriba o no? Es que no me queda claro. El Titanfall nunca ha estado de moda. El 2 tuvo su época. De hecho, realmente un poco tiene su nicho. Sí que tiene su gentecita. Ahí estáis jugando League Takes Two. Me lo quiero pasar con Josema. Es como el mejor juego cooperativo que se ha hecho, ¿verdad? Bueno, se dicen. ¿Puede ir? Hemos perdido el blanco.
Me apetece jugarlo, pero es que intentamos jugar al de escapar de la prisión, a Way Out, pero a mí se me buguea. O sea, no me deja abrirlo el juego. Porque estaban en Game Pass, no sé, a lo mejor me lo compro. Pero es que si me lo compro y no va a ir, me voy a enfadar. Al parecer hay un titán clase Vanguard y un piloto enemigo liquidando mis tropas de apoyo de IMF. No. Tú, quien quiera que seas. ¡Joder! ¡Felicidades, colega! No sé qué hacen las granadas estas, pero me parece que nada. ¡Uy, qué! ¡Ay! ¡Estamos aquí! ¡Uy! ¡Me mató! Un recopilatorio minijuego. ¡Ah! Al parecer hay un titán clase Vanguard y un piloto enemigo liquidando mis tropas de apoyo de IMF. Tú, quien quiera que seas. Está muy bien, es como un recopilatorio minijuego competitivo con la historia en viajes y un trip de la historia. Tengo entendido que es como la psicología de una pareja que ha perdido la pasión, ¿no? Tengo entendido. Igual del piloto perdida. No, hombre, no. Bombas de drenaje exterior redirigidas a sistemas primarios. Hombre. Kate, responde. Hay un titán vanguardia en el complejo. Creo que es del EER. Literalmente empecé con una discusión de divorcio. ¿Os conocéis? Daga y Vampiro. Ahora sí, sois hermanos, sois la misma persona en realidad. Piloto, procede con cuidado. Sois hermanos. No me digas. De acuerdo, no lo diré. Había oído hablar muy bien de la relación de estos dos, del robot y tú, pero no sé yo qué decirte. No es el rol de drama al que estoy acostumbrado. No sé por qué cuando es vuestro divorcio te he imaginado bailando con Daga de Games. ¿Por qué bailando? O sea, cuando yo he dicho divorcio te has imaginado que yo estaba bailando con Daga. ¿Por qué? ¿Qué relación? No, no, me intriga. ¿Qué relación has visto en esos elementos? ¿Este tío es bueno o es malo? Un poco más adelante. Vale. ¿Me echabas de menos? No puedo echar o expulsar a un piloto. Violaría el protocolo 3. Déjalo. Ese es el mejor chiste que vamos a escuchar en todo el juego. Estoy seguro, estoy convencido de ello. Me alegro de verte, colega. Y yo de verte a ti, piloto. Piloto, los controles para detener el flujo de lodo están en la siguiente cámara, marcando el HUD. Creo que estos robots no son malos. Lo conocí ayer hace una punching ball de Ride and Ride, porque puse un comando de stream en música de divorcio. ¿Cómo? No son malos. Están arreglando cosas. Son buena gente. ¡Mira, tienen una sonrisa! ¡Ah, y si son el del Apex! ¡Claro, es el robot del Apex! ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el robot del Apex? Es el robot del Apex. Ha decidido irse con saña, lo sé. Apex Bot. No tiene un nombre, pero. No. Quieto. Pórtate bien. Espera, perdón. Ahí, tú. ¡Oh, que me muero! ¡Fuego! ¡Cuidado, está cerca! Te tienen miedo, ¿eh? Ha sido usted muerto.
controlando sistema de filtrado. Si son malos Headshot, pero es que no eran malos. No blanqueéis mi maldad. Yo soy el malo aquí. Perdón. Creo que no ha... Secuencia de apagado de bomba al 20%. No se ha dado cuenta. Pero bueno, ¿qué es eso? Son pequeñitos. ¡Oh! No me gusta, son pequeñitos. La entrada contiene demasiados metales pesados. Interfieren con mis sistemas de apuntado. No esperaba, ¿eh? ¡Vamos! ¡Alguien lo ve! ¡Blanco desaparecido! ¡Perdido! ¡Ay, perdí! Esa me ha asustado, ¿verdad? No puedo mentir, esa me ha asustado. ¡Pero por favor! ¡Oh, que hay muchas! Se muere la F. No. De F nada. ¿Por qué hay tantos? ¿Hay algo que tenga que hacer? ¡Ay! No. Secuencia de apagado de bomba al 80%. Ah, hay que esperar a que se apague la bomba. Estoy invisible. Gracias. Ah, todo bien. No ha pasado nada. Piroestrella. ¿Cómo? Piroestrella. Secuencia de apagado completada. Restablecido contacto visual con piloto. Anda, si estás ahí. Fuego de apoyo, amenaza cerca. Si estás ahí, mi pana. Vale, me he comido mi propia granada. Pulso de zona activado. Tengo que ir, ¿no? ¿Por aquí? ¿O qué? Me he tirado la basura, dejo la bio. ¿Es algún tipo de analogía? Protocolo 2. Continuar la misión. Tengo órdenes de reanudar la operación especial 217. Encuentro con el mayor Anderson del EER. No me deja fijarle. Un momento, ¿por qué el robot no se envenena cuando toca agua corrosiva? Ay, qué sustito. No estabas invitado a la fiesta de Kate. Por eso has muerto. Bueno. Otro héroe a la fuga. Es un boss o va a empezar a tirarme barriles como si esto fuera Donkey Kong. Es otra cosa. Vaya. Que empiece la fiesta, escoria. Kane y su secuad, aquí tiene que haber otro. ¿Lo tengo fijado? Piloto, evita los residuos de la herramienta de Kane, provocan graves daños. ¿Lo qué? Déjalo, escoria. ¿Está? Voy a
Quédate con ese titán tuyo, Escoria. Núcleo de salvas listo. Espera. Ah. Que después de darle tres tiros, entonces le puedo fijar con la Q. Bien, qué genialidad. Piloto, la radio del casco de Kane está intacta. Se recuperará. ¿Cómo desembarcaba? Se me ha olvidado. Dar un tiro por si acaso. Kane responde, pelotones de tierra abatido. ¿Dónde? Me estoy asegurando. Avanzando. Sloan, corto. Desencriptar comunicaciones enemigas ha sido una constante en la historia de la guerra. Vamos a aprovecharlo. Para sobrevivir, hay que seguir avanzando. Vale. ¿Cuántas son 6 horas de campaña? Yo iba a hacer 2, así que de otros 2 días pues haré más. No me quedan tantos días, que esto se... El mayor que el Game Pass se me acaba el día 12. Puede ser un atajo para el punto de y no lo voy a reiniciar avanzar. Que quiero pasar a otros juegos. Que no sean de Game Pass, tengo muchos juegos en Steam. Control transferido al piloto. Cuidado al pisar. ¿Puedo cambiar en cualquier momento? Bueno, me voy a quedar con este de momento. ¿Qué hacemos aquí, Bete? Tenemos que avanzar por este complejo y dirigirnos al punto de encuentro con el mayor Anderson. Es nuestra única oportunidad de sobrevivir. Anda. Scorch. Lanzagranadas. Granadas de debido a gente incinerar el impacto. ¡Pum! Ah. Ahí hace poquito, pero sí generas. Me ha quedado claro. Ash, aquí Blisk, ¿me recibes? Aquí Ash, adelante. Kane no responde. Creo que nuestro piloto miliciano quiere ser un héroe. Se dirige hacia ti. Elimínalo. Entendido, aquí Ash, corto. ¿Quién es Blisk? Criminal de guerra reclamado por la milicia. Trabaja a menudo para IMC. Blisk fue el responsable de la muerte de mi anterior piloto, el capitán Lastimosa. Miedo tiene que pasar este, ¿eh? Puedes hacerlo al revés, puedes disparar primero y luego echar el... Luego echar lo otro. ¡Guau! Bueno, hemos muerto al momento. Ah, así vemos a dónde va.
hará daño con mi propio fuego. Eso no sabía yo. Cúbrete esta. Titán hostil, número de armazón BT-7274. Autorizado uso de fuerza letal. No me gusta el titán de fuego, eh. Sea un poco raro. Es como los titanes de fuego del Into the Bridge. Difíciles de llevar. Ay, lo ha parado. Vida. Ah, sí, tengo la V cargada. Para vosotros. Estás mejorando mucho. ¡Ah! No gracias a ti, desgraciado. Voy a curarme un poquito. Tío, ¿qué estás haciendo? Mira, este es un... Este, como has dicho antes de lo de Into the Breach, es un titán de fuego que tiene poder de fuego. Ah, espera, ahora va a cambiar a poderes de otra cosa. Brute. Lanza misiles, principal, lleva 4 misiles a la vez, dispara misiles individuales. Bloquea el fuego enemigo y lo redirige. Bate fijado automáticamente puede dirigir a la vez. Es un poco como este, ¿no? Función flotar con despliegue vertical. Flota mientras disparan misiles los bancos hacia abajo. Madre mía. Piloto, este montacargas del muelle de carga es un atajo por el complejo. Lo que el tú digas. El panel de control está marcado en tu HUD. Mejor que el de fuego es. ¿Te lo vi? Ah, pero flota solo hacia arriba. Tengo que bajarme. Parece, ¿verdad? No podemos avanzar.
avanzar por el complejo sin el montacargas. Estoy marcando la ubicación de los controles en... Montacargas activado. ¿No te metes con el robot? Pues si no tengo ningún robot. Anda. ¡Ah! ¡Está la Mozambique! Hostia, este es un asco, ¿no? ¿Verdad? Este era como la que peor. Todo el mundo odia a la Mozambique en el Apex. Son las armas del Apex, 100%. Esta también. Esta también es el arma del Apex. Ah, esta es la copita esta. Madre mía, ahora empieza a verlo todo de otra manera. Alerta. Es hijo, sí. Alerta. Titán no autorizado detectado en el... ¡Ay, que te roban! Transfiriendo titán a reasignación de recursos. Ash, acaba 3. He localizado una brecha de seguridad. Muelle de carga 13. Cambio. Entendido. Capa 3 en camino. ¿Que te roban? Piloto, no puedo soltarme. Cooper. ¿Qué quieres que haga? Libide a Mozambique, no, solo el arma. Fundación y el Twitter, solo el arma. Pero eso, yo y toda la comunidad de Apex, ¿eh? No, no estoy inventando yo nada nuevo. Piloto, piloto, necesito ayuda. Hijo, ¿qué quieres que haga? Sí, invisible. A ti. ¡Uy, que me lo han quitado! ¡Oye! ¡Que me lo han quitado! Vaya. ¡Ay, has mandado un enlace! Lo siento, Elsior, no puedes mandar enlaces. No se pueden. ¡Nunca se ha podido! ¡Dejad de mandar enlaces en los streamings! ¡Nunca se puede! Si el streaming es decente... O sea, si el streamer más o menos tiene claro cómo se configura, no vais a poder mandar enlaces. Si me recibes, me están llevando a una... Es un casco de esos. ¿Verdad? No llego. Pero manda los susurros. Ah, ya, pero no lo voy a poder ver. ¿Cómo? Ah, vale. Uno de tres. No lo voy a poder ver. O sea, puedo, pero no lo voy a ver ahora. ¡Que hagas el VARL! ¿Por qué no tienen, por qué no está hecho el VARL? Es que va a llegar el día y no lo vas a tener hecho, David. Que me agobio. Me gusta entregar las cosas a tiempo. ¿Dónde está mi VARL? ¿El del bar? No, el barl. Ay, que está... Ojo, perdón. Esto es un trabajo para mar, no para infantería. Tienes toda la razón. Nos desaprovechan en estas tareas críticas. No entiendo por qué tenemos que recibir órdenes de una jugada. ¡Cuidado, tenemos un miliciano! Va, daga. Me instalo un día el Day by Daylight, va. Tengo un titán. Me enseñas a jugar. ¿Qué quieres que haga con él? No es mi jodido problema. Destrúyelo. ¿Qué hay del piloto? Nos estamos ocupando. Hay que ir en otra dirección, ¿verdad? Este complejo está diseñado para matar. Seguro que puedo aprovecharme de ello si hace falta. Está en la Epic, ¿no? Me lo dieron gratis en la Epic. Bueno, si lo reclamé, a lo mejor se me olvidó reclamarlo. Hay que volarlo por los aires, hazlo, ¿entendido? Yo creo que lo pillé. Va, me lo bajo un día, estas navidades le damos un día. Pero un día solo, ¿eh? Luego lo vuelvo a desinstalar. Puede haber una salida común. Te recomiendo que sigas las plataformas. ¿Qué? Pero yo quiero llevar a... Yo quiero llevar a Sau, al cerdo de Sau. ¿Qué hay del piloto? Nos estamos ocupando. Este complejo está diseñado para matar. Seguro que puedo aprovechar. No lo llevo. Este sitio no es tu jodido. Este jueves cambia el juego gratis y tengo a pillarlo. Ah, que todavía está. Yo creo que lo he pillado, pero lo miro ahora. Cuando acabe esto, lo miro. ¡Ah! Que si me pasa otra vez. Te recomiendo que sigas las plataformas. Piloto, el
complejo es extremadamente peligroso. La cadena de montaje podría aplastarte. Creo que ya me pillo. Visual del piloto perdido. Creo que me han pillado. ¡Opa! ¡Ay, no! Vale. Parece ver a alguien por ahí. Hay que seguir la cadena de montaje. ¡Ah, no! ¿Qué coño me están haciendo? ¿Poniéndole hierba? Ahí está yo. Esta noche iba a abrir stream un ratito. Yo es que por la noche no puedo jugar. Ya lo sabes. Es un asco, pero no puedo. No depende de mí. No, hombre, no. Lo estáis haciendo muy bien. Me ha subido en un rol y acabaré cansado. Entonces. ¿Pero por qué coño le están poniendo hierba a esto? ¿Eh? Ah, vale, vale. Hay que agarrarse ahí antes de que suba. Madre del amor hermoso. A ver. Así, ¿no? Vale, tío. O sea, a mí me gustaría poder jugar por la noche, pero es que no puedo. ¡Ah! ¿Eso es una carabina? ¿He encontrado mi carabina? Me encantan las carabinas, son mis armas favoritas. La mezcla perfecta entre daño y velocidad de disparo. Yo he pillado arma, con esto me he pasado el juego entero. Oye. ¡Uy! Pues me ha dado. Yo también tengo que correr en una hora, no me vale como excusa. Pero Daga. ¿Que tú no diriges? ¿O sí que diriges? No lo sé. ¡Ay! He perdido mi carabina. ¿Dónde está mi carabina? ¿Esta? No, esto es un francotirador. Esta. Resisto. Granada de humo eléctrico. Vaya. Vaya, mira, no había nadie allí, ¿verdad? Destruye aquello. No me lo creo. Sí que voy a dirigir yo. ¿Qué diriges? Por curiosidad. La llamada de Pulpete. ¿O has decidido aceptar la verdad y jugar PB y dirigir PBTA? Es el mejor videojuego del mundo. Videojuego.
mi favor. ¡Ah! ¡No! Pulpete séptimo. No, no quería morir. Quería hacerlo bien. ¿Qué es usted? ¡Oye, que está vivo! Pues me gusta un montón esta. No soy el mismo arma, pero me gusta un montón esta. Te amo a todo decir por decir mentiras. Por decir que PBTA es el mejor juego. PBTA es el mejor juego. PBTA, bueno, PBTA es el mejor sistema. Dungeon World es el mejor juego. Eso no es una mentira, eso es. Vamos, es un dato objetivo como que el sol es verde. O sea, no. No hay hueco de discusión. Discursión. Todos sabemos cómo juego Farming Simulator. El mejor videojuego del mundo no será. Será Tetris. Obviamente. Bueno. Objetivamente será el Tetris. Bueno, no, el Tetris o Minecraft. Uno de los dos. Piloto, me llevan por un área llena de estructuras prefabricadas. No estamos lejos. Ya, pero. ¿Pero por qué? Alguien está haciendo aquí placas de. Tranquilo, saldremos de hierba. De verdad. ¡Ah! ¡Que me pega! Tu fe en que nos reencontraremos es alentadora. Un buen piloto siempre piensa en. ¿Esto es un puto armario? ¿Estos sofases? ¿Le han pegado sofases a esto? No. ¡Ay! Le pega al robot. ¡Ah! ¡Ay! Pero bueno. ¡No, no, no! Como eléctrico. No, Mozambique no. Por favor, qué lío. Mejor juego de Monkey Island. Puede ser. Es otro candidato. ¡Oye! A ver, desde luego el mejor juego del mundo tiene que estar en los Game Awards de cada año. O sea que hay que mirar los Game Awards. Pero claro, los Game Awards no han sido siempre. ¡Ah! No existo. Un fábrica de mapas de D&D. Eso es lo que es. A ver, ¿ahí dónde está el zumo eléctrico? ¡Oh, no! ¡Qué hombre! ¿Por qué están haciendo? Es verdad, están haciendo mapas de día. ¡Uy! Qué chungarro, ¿no? ¡Uy! Que me caigo. ¡Uy! Que me caigo. ¡No! Hemos ido. Los Game Awards están más amañados que una paleta de feria. Hombre, pero alguno acierta. Con Breath of the Wild acertaron. ¿Esto es para que salte? Sí, ¿no? Uno de cada mil. No hay tantos Game Awards. ¿Este año quién lo va a ganar? Va, ¿quién decís?
¿Quién dices que gana este año el Game Awards? Y lo razonáis, tenéis que decir quién y lo razonáis. ¡Uy! Perdón. Yo creo que este año va a ganar. Es que estoy pensando y ahora no me salen qué juegos han salido este año. Pero más o menos. ¡Ah! Yo creo que va a ganar. No, es que Metroid Dread no se lo van a dar. El del año no. Metroid Dread no. Psychonauts 2, no. A mí no me pareció buen, o sea, me pareció buen juego, pero no me pareció un juego infinitamente soberbio. A Corey le flipó. A Corey le pareció una magnificencia. A mí me pareció medio y tiralí, ¿eh? ¿Pero qué coño es esto? Porque están montando casas, pero casas mal. Están haciendo habitaciones como con una estructura muy concreta, ¿no? Como para tener que hacer, como para tener que hacer muchas. Creo que esos amigos migados sean Psychonauts 2. ¿Para qué hice original? ¿Por qué os gusta tanto? Yo me lo pasé, lo tuve que analizar para una web y me parece que, bueno, sí, el subtexto está ahí y lo que cuentan con imágenes está muy bien contado, pero... Pero a nivel plataformas es una cosa como de otro... Como de otra época, ¿no? Ninguno de los candidatos tiene un nivelazo. No sé por qué me refiero, pero cuando comparas al juego del año lo haces... Uy, perdón, pero señor. Lo haces entre los que hay, me refiero. No puedes decir... Ah, es que este año soy una mierda, entonces no gana ninguno. No, pues gana el que tenga que ganar. Es como si un año el campeón del mundo de ajedrez tiene 5.000 de elo, el secundario tiene 2.000 de elo, no, 4.000 de elo, y luego el año, pues el primero tiene 3.000, el segundo 2.000. ¿El de año pasado de 4.000 era mejor que el de 3.000 y 2.000? Sí, pero bueno. ¡Hombre! ¿Qué tienes aquí, bribón? Dame ese arma. ¡No! Yo quería ese arma. Que tengo dos francotiradores y estoy empezando a morirme del asco. ¡Uy! ¡Que me tiran! Voy a coger esto. Lo he perdido. ¿Lo tenéis? No. Splitfire. Ah. ¿Qué otros juegos han salido este año? Va, Busca, Elsior, búscame juegos de 2021 y lo... Oh, mira, a ver, lo voy a hacer yo. Juego de 2021. A ver. Espera. Calla, hombre. Resident Evil Village. Ese no va a ganar. Ratchet & Clank. Puede ser. Deathloop. Deathloop va a ser candidato, pero no creo que gane. It Takes Two, vas a ganar según mejor multijugador. Monster Hunter Rise, mejor mundo abierto. Metroid Dread, no va a ganar, pero ojalá ganara. Psychonauts 2, yo creo que no va a ganar. Halo Infinite no ha salido del todo, no entra dentro del este. Mass Effect Legendary no vale, Returnal no va a ganar. Guardians of the Galaxy no va a ganar. Forza Horizon 5, Back 4 Blood, no, la gente se ha olvidado de él. Espera. Game Awards 2021. Nominados. Son Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet & Clank, una dimensión aparte, Deathloop. Es verdad, están ahí. El hecho no lo jugó en la época, no hay PS5 para jugarlo. No, es el... Pero el... O sea, Psychonauts 2 yo creo que no va a ganar. Yo creo que no tiene... No sé, no tiene, es que a mí no me...
Será, uy, será trae impersonal, pero a mí es que no me dice nada. El, o sea, me lo pasé y me lo pasé bien, pero me pareció un poco coñazo. El Resident me parece uno más. No tengo ni... No, el Resident Evil 8 es, no es tan bueno, ¿no? No, la gente, el 7 estaba muy bien, pero el 8... El 7 y el 2 estaban bien. El 3 remake es una basura. Y el 8 como que no... Tampoco pegó mucho más, ¿no? Porque Dimitrescu se pasó a la fuerza enseguida. Si hay unos dos, yo creo que no. Resident Evil Village... no sé. It Takes Two, no. It Takes Two va a ganar mejor multijugador. Metroid Dread... no va a ganar. Por cierto, mira. Mira el amiibo de Metroid Dread. Lo tengo aquí. Lo compré el otro día. Mira. Y con el Emmy. Mira. Ahí está. Qué bonito. Metroid Dread no. Va a ganar Ratchet and Clank. Deathloop no creo que gane. Aunque me lo quería comprar. Mejor dirección. Ratchet and Clank. Deathloop y Takes Two. Si hay unos dos, Returnal. Mejor narrativa. Deathloop. It Takes Two. Mira, mejor narrativa lo va a ganar Psychonauts 2. No es cuestión de que sea bueno ganar, porque lo ha sido pasado en el día de edición. Los primeros de estos están mañados. Mejor narrativa, ganar Psychonauts 2, seguro. Dirección artística, Deathloop. Puede ser. O Kena. Kena es bonita. Mejor banda sonora. Artful Escape, ese no he jugado. Deathloop, Marvel Guardians, Cyberpunk. Cyberpunk 2077. Este Cyberpunk iba a ser el juego del año. Durante 12 años todo el mundo pensó que Cyberpunk iba a ser el juego del año de este año y no ha sido nada. Nier Replicant, banda sonora. Pues puede ser, Mejor sonido, Deathloop. Son juegos que no he jugado, entonces. Yo juego muy poquito a los nuevos. Mejor actuación. Erika Monkey como Alex Chen en Life is Strange. Giancarlo Espósito como Antón Castillo. Mira, se lo darán a él. Se lo dará a Giancarlo Espósito. Eso para decir, mira, un actor de cine. CyberF 2077. Maggie Robertson como Lady Dimitrescu. ¡Ja! Esas chicas no se murió. Ah, no, se murió una de tal. El Ratchet es un buen candidato. Yo creo que estará en... Yo creo que estará entre Ratchet y Deathloop. Aunque ojalá se lo llevase Metroid Dread. No por las mierdas que hizo la empresa de Metroid Dread, pero me parece un juegarral. Si hay unos dos, no. Ojalá se llevara Metroid Dread, pero no. ¿Lo va a ganar Deathloop o el Resident Evil? ¿El Deathloop o Ratchet & Clank? Yo creo que Resident Evil no. Espero. Y si no, pues nada. ¿Juego con mayor impacto? ¿Boyfriend Dungeon? No. Mejor juego en Ongoing. No sé ni qué es eso. Ah, vale. Los que van avanzando, ¿no? Los que van sacando. Ese se lo va a llevar Final Fantasy VII Online. 14 Online. Porque siempre van mejorando y tal. O Fortnite, que han pegado el pelotazo con el último este. Ojalá no se lo lleve Genshin Impact. En Genshin Impact no debe... Ojalá no hagan nada. Mejor estreno indie. Valheim. Mejor estreno indie, Valheim. Espera, ¿puedo compartir esto? Ya que veo que estamos un poco ahora con este rollo. Nada, da igual. Valheim. Mejor juego indie, 12 minutos, no. Death's Door puede ser. Inscription, mejor juego indie, Inscription. Inscription, juego del año, Precioso sería que Metroid Dread lo gane porque conoce el curso de las curreras de Mercury Steam que me ha conocido los pobres para aumentar los abusos de subjetiva. Pero eso no funcionaría así. Si lo gana, se lo quedaría Mercury Steam. Mejor juego indie, Inscription. Inscription. Por favor, jugar a Inscription. Mejor juego del mundo. O Loop Hero. Es que está Loop Hero. Loop Hero es de este año también. Inscription es mejor. Los dos sacados por Devolver. Es que Devolver es la hostia. Pero Inscription es mejor. Inscription es mejor que el Loop Hero. Mejor juego para móviles. Phantasian. Que este es el que decía el otro día que era Final Fantasy de Sakaguchi. El creador de Final Fantasy, pero en... ¿Quién me está hablando aquí por...? Por Umbral. ¡Umba! Mira, dos personas nuevas. Ah, no, vale, ya sé quiénes son. Vale. Mejor juego para móviles, Phantasian, ojalá. O League of Legends, a lo mejor. Pokémon Night. Se muera Pokémon. Mejor juego... Muerta Pokémon. Mejor juego de realidad virtual. He-Man 3, Resident Evil 4, I Expect You to Die, Lone Echo, Sniper Elite... Se lo llevará Resident Evil 4. Lo cual será flipante. Mejor innovación en accesibilidad. No sé. ¿Hay gente jugando VR? Sí, claro. Cada vez hay más. Pasa que no los tienes localizados. Mejor juego multijugador. It Takes Two. No tiene duda. Mejor juego de acción. Deathloop. O Back 4 Blood. Deathloop. Se lo verá a Deathloop. Chivalry 2. Hostia, Chivalry 2 salió este año también.
Son estos juegos multijugador. Back 4 Blood y Chivalry 2 son el intento siempre de... El intento de vamos a coger algo del pasado que en el pasado funcionó muy bien y traerlo, que son Chivalry 1 y Left 4 Dead 2, y salir mal porque la gente ha cambiado de mentalidad. Los multijugadores van a cambiar mucho de mentalidad ahora en adelante, y creo que para mal. Creo. Mejor juego de acción y aventuras, Metroid Dread, Ratchet & Clank, Marvel Galaxy, Psychonauts 2, Resident Evil Village. Un poco los mismos de antes. De acción y aventuras. Mira, este a lo mejor sí que se lo... Bueno, es que no sé si lo llevaría Village. Mejor RPG, Cyberpunk. Lo dudo. Tales of Arise, eso se lo voy a dar al Tales of Arise. O Shin Megami Tensei 5. Pero yo creo que se lo llevará el Tales of. Mejor juego de lucha, Demon Slayer, Kimetsu no Daiba. ¿Ese juego ha salido? Melty Blood, Nickelodeon All-Star. Es el Nickelodeon All-Star, no va a ganarse nada. El Dead by Daylight se merece premio. Había uno que era el Ongoing, pero el Ongoing no está ni nominado. Mejor juego familiar, It Takes Two, seguramente. O Mario Party, se lo dará Mario Party. Super Mario 3D World, WarioWare, New Pokémon Snap. Pff, Mario Party Superstars o New Pokémon Snap. We did a pretty good job so far, Zara de Games. Mejor juego de estrategia, Age of Empires 4, Evil Genius 2, Humankind, Inscription. ¿Inscription de estrategia? No pienso ni pensar en esta categoría. Mejor juego de deportes, el Forza Horizon 5. Mejor juego con apoyo de la comunidad, No Man's Sky. Siempre gana No Man's Sky un premio de estos raros, ¿eh? Pero no sé. No Man's Sky, Destiny 2, Fortnite, Final Fantasy 4 Online, Apex Legends. Final Fantasy 14 Online, porque la comunidad está mandando un montón de fotos de capturas de la pantalla. Espera, eso me parece. Juego más esperado, Elden Ring, por favor. Elden Ring, deja de llevarte este premio. Pero exagerado. Juego más esperado, Elden Ring, siempre. Llevan 12 años llevándoselo él. O si no, la secuela de Breath of the Wild. Mejor creador de contenido del año, Ibai. Ya está, no tiene más. Mejor juego de... Vale, ya está. Dream, Fusel, Gaules, The Greft. Ibai. Gana Ibai. Ibai gana siempre. El más esperado es el más hypeado. Sí, sí, sí. Pero bueno, ¿quién se ha pillado la coleccionista? ¿Quién se ha pillado el coleccionista con la figurita? Mejor juego jugado por Legia Mains. Como sigan abriendo categorías, será una realidad. Esports. League of Legends. Seguro. ¿Valorant? Valorant es del año pasado. Mejor jugador de esports. No sé quién es esta gente. Mejor equipo de esports. No sé quién es esta gente. Cuando hagan las... Porque harán, ¿no? Lo de poder votar. Nosotros podemos votar también. Mejor entrenador de esports, ni idea. Mejor entrenador de esports, ni idea. Y ya está. Esto es todo lo que hay. ¿Os habéis quedado? Entonces, dicho esto, ¿cuál es vuestro juego del año? Me vais diciendo. Hostia puta, qué guapo lo que me ha pasado Vic. Tengo que utilizar esta mierda. Qué pasada. ¡Hola! ¡Qué pasada! Juego del año. Esto es Levi Amis original, ¿no? Sin Miguel 365. Bigotillos, ¿cuál es tu juego del año? Juego del año 2021. Game of the Year, ¿cuál es? Me estoy metido por el orto, estoy en un instante. A ver. ¡Uy, que está vivo! ¿Los que salieron en la lista? Sí, sí, claro. Psychonauts 2. ¡Que no! ¡Psychonauts 2, no! ¡Está sobrevalorado! No sé si quiero estar aquí arriba. Lo siento, Levi, no tienes ni puta idea. Ve a leer mi análisis de en la butaca web. ¿Piloto, estás bien? Sí, hijo, sí. Creo que sí. Ha sido una carnicería. ¿Little Nightmares o He-Man? No tengo claro. ¿Little Nightmares 2? Hostia, se me había olvidado que existía ese juego. Final Fantasy 6 sí que está sobrevalorado. Mira, Elsior.
tengo este lugar. Que tú y yo se supone que somos amigos, ¿eh? O cabeza abajo, dadas las circunstancias. Metroid Dread, pues soy un Nintendo de mierda. Yo creo que Nintendo, o sea, Metroid Dread me gusta un montón. Deadloop es que me lo quería comprar, pero pues tampoco estoy para. A ver, yo tendré que bajarme, ¿no? No debería haberme bajado, ¿verdad? No existe esa piedra. A ver. Camino de Year Umbral. Sí, eso es así. El rol del año ha sido Umbral. Nadie nos lo puede negar. Bueno, en realidad, asentamiento, ¿eh? El asentamiento es de 2020. No, de 2021. No nos olvidemos nunca. Little Nightmares o Hitman. Metroid Dread. Ratchet. ¿Qué queréis? Segunda con Ninty a la tumba. Yakuza. Piloto, ¿estás bien? Yakuza de Laika Dragon. Creo que sí. Ha sido una carnicería. No sé. ¿Estás bien? No registro daños y debo decir que no creo que aquí se produzcan alimentos. Yakuza 10 veces de 10 cuando leas esto. Con la suerte que tengo, este lugar quedará de lunes. Los Yakuza son muy largos, tío. Todas las circunstancias. Estoy jugando muchos juegos que tenía pendiente de lo pasado, como el Yakuza o el Dragon Quest. En serio, no juego ni. ¿Qué tal Dragon Quest? No juego ninguno, pero creo que esto tiene buena pinta. ¿Qué dices? Está haciendo ciudades. Pero. Eso te iba a decir que lo van a doblar. Qué mareo, ¿no? Piloto, los escáneres indican que la cúpula de arriba es la opción más probable de hallar una salida. Recomiendo ir allí, cueste lo que cueste. Todos a jugar al Inscription ahora mismo. Dejaos de RPG larguísimos. Todos a jugar al Inscription, que dura 10 horitas. Súper disfrutables. Volvamos a abrir el melón. Abro el melón. Todos los juegos, por ley, deberían durar 10 horas. Ya lo he dicho. No más. Es ilegal, se dura más. Diez horas. Y otra cosa. Me da puto caos, de sitio. GOTY no. Inscripción GOTY no. De hecho, al final esperaba más. GOTY no, pero juega real. Titanfall solo lo jugaba en el multi. Yo es que paso del multi olímpicamente. Me apetece jugar la campaña porque decían que era muy buena. Activado. Reiniciando terreno. Impresionante, piloto. Has llegado vivo hasta aquí. Del retorno solo hay una salida. Sube a una plataforma móvil. Pero estás borracha. ¿Cómo me la sube ahí? ¿No? Esto. ¡Oh! Yo me ocupo del resto. Espera. Levi, no. Ya lo hemos cogido con un triple avance. Imagínense, vamos a un juego de 12 horas. No, amigo. Es que no me estás entendiendo. Todos los juegos deberían durar 10 horas. Y tener un precio acorde a ello. También te digo. Punto importante. El Metroid dura unas 10 horas o tal. El precio no. No, o sea, la duración y el precio no tienen por qué ir de la mano. Pero nunca. Jamás. El metro dura eso. Yo te he dado más por tonto, pero bueno. No, el metro dura muy poco. Y o sea, yo se lo compré a Corey de segunda mano, pero se lo compré por 45. Y él pagó los 60. Oye, ¿aquí va a pasar algo? ¿Cómo va esto? Cargando escenario 127 en la cúpula de simulación dinámica 314. ¿Ah? Y ahora,
Resident Evil 3, de verdad, Resident Evil 3 era muy corto y además no ofrecía casi nada. No hay juegos como el Pokémon Espada duran 18 horas, está más roto en mi gana de vivir y te cuesta 60 pavos. David, no vuelvas a meter Pokémon en ninguna conversación de estas. Pokémon no cuenta para nada. Pokémon no debería existir. Están montando aquí el Apex, ¿eh? Empiezan a aparecer a la gente que se esté pasando la campaña de Titanfall. Pokémon no cuenta para nada. Cyberpunk tiene un problema de años. Aparte, tampoco está dentro de esta ecuación. Pues estos son míos. Pues esta gente son los míos. Me disfruté mucho de Cyberpunk. Tú eres un rarito. Bigotillos. Tú también te disfrutaste. ¿Tú te disfrutaste el Biomutant? ¿Tú jugaste al Biomutant? ¿Te lo disfrutaste? Y ibas diciendo en Twitter que te lo habías pasado súper bien. Tú eres un monstruo, Bigotillos. Pero un monstruo. Eso es un monstruo. Ay, no tengo granadas. Estoy algo ocupado, vete. Supongo que por vivir al bebé sin más. Iniciando prueba de ejecutor de IMF. Ah. De verdad me parece un juegazo. No voy a comentar. Pero nada, no voy a decir ni un solo comentario. ¡Ah! Me ha asustado. ¿Que derrote a qué? ¡Ah! El modo historia te ha metido un mapa multi, si es en multi, lo sepas. Ah, es multijugador esto. Ah, esto es un mapa multi. Bueno, ya me imagino, pero... ¡Oh! Conexión de vídeo de piloto Titan restablecida. Cooper, hay depósitos de armas en las casas. Vi cómo los colocaban en la cadena de montaje. Una capacidad táctica en presión. Seguro que hay que tener en cuenta si es que hay unas unidades más. Pero bueno, ejecutor adicional en escenario. Vamos a ver. O sea, no. ¡Ah! ¡Que no! ¡No puedo! Se murió. ¡Ay, no, 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 no! ¡Arañí! ¡Arañitas! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¿Cómo ha entrado? ¡No! Ojalá todos los juegos vayasen poco, durasen menos y tuvieran cariño. Con eso me vale. Otro que me mola mucho y mejor por terminar es el Tales of Arise. ¡Ay! Desplegando el ejecutor adicional en el escenario. Autor adicional. Es que tela, ¿eh? ¡Oye, por favor! ¡Uy! ¿Se ha muerto? Sí. Se murió. ¡Ay, no, 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 no! No. En cuanto a Andy the Door, me gustó mucho, ¿no? Lo he probado. Objetivo: abatir piloto miliciano. Le tocó a Corey en la butaca web. Oh, bueno, Haven no es de este año. Haven es del 2019. Me lo pasé muy bien jugando Haven. Parece muy bonito, muy tierno. Pero no es de este año, Haven. Abriendo puerta, pelotón, listos para entrar en la cúpula. ¡Uy! ¡Ah! Piloto Cooper, ¿te encuentras bien? Sí, hijo, sí. Creo que la he cabreado. Tendrás que explicarme esa expresión más tarde. Tales of Iron. Tales of Iron, ¿ese es el de las ratas? Sí, bueno, pero bueno, todo lo que sean ratoncitos a ti te pone cachondísimo.
¿Verdad, David? ¿Verdad que sí? Todo lo que sean ratitas a ti te encanta. Panceta con reducción de teriyaki. Mi familia se han ido a... Se han ido a comer a un sitio guay. Me han dejado aquí. Dime que has en realidad no he ido porque lo he querido. Pero me quedo aquí. Deja de perder tiempo. Y yo me comí pues nada. Es que no cacho de poco de pollo Kentucky no, si de mierda. Mientras ellos están comiendo cosas caras. No te preocupes. Con la recompensa que ofreceré podrás comprarte todos los juguetes que quieras. ¿De qué estáis hablando? Sector 4, ¿de qué va este juego, por cierto? Porque este empezó, no sé quién empezó a hablar de los de Game Awards y nos hemos quedado ahí. Personal de IMC. Rata es un jugador de un oso, ¿eh? Rata, si me hace igual, es un sido de igual top. No he comido ensalada de mierda, estoy a dieta. Bueno, pero estás haciendo un montón de gimnasio. Eres muy heroico, amigo mío. Te admiro. Hostia puta. ¡Ah! ¿Qué hay aquí dentro? Ah, vale, bicho. ¡No! No ha llegado. ¿Seguro? ¡Ojo! Vale, puedes hacer lo que te dé la gana. Piloto, no sé qué has hecho, pero una serie de explosiones ha debilitado el brazo manipulador. He podido soltarme. ¿Y? ¿Y ahora qué? Ah, no. ¿Qué hostias? ¡Vive! ¿Dónde voy ahora? ¡Anda! ¿O yo estoy borracho o no? O sea, esto acaba aquí, ¿no? Es decir, esto llega hasta allá y ya está. Ah, vale, se puede ir ahí. Un poco confuso este mapa. Se está desmoronando, sugiero salir de aquí. No estás lejos de mi posición, marcando el hack. ¡No! Toma. ¡Ay, he perdido la carabina! Ah, no, es esta. ¿Verdad? ¡Anda! ¡Soy mi roboto! ¡Ah! ¡Are! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! No, no sé si esta es la manera que hay que hacer. No, ¿verdad? Hay que entrar por ahí. ¡Ay, no llego! ¡No, no, 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 no! Sí que llego, sí, 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 sí. Vale, ya lo veo. ¡Ah! No llegué. Aquí me puedo subir. Atacando a un titán. Ah, sí.
Ah, sí, vale, 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 vale. ¡No! ¡No, no, 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 no! Voy para allá. Piloto, detecto una salida al otro lado de la cúpula. Mira, detéctame esta. No hay escapatoria, piloto. Vas a tener que darme mucho más. Dar enemigo abatido. ¡Uy, que hay otro aquí! ¿Que me ha pegado bombas? Atención, se precisa batería. Me ha pegado bombas. O sea, me ha pegado un detector y luego las bombas han ido por mí. Te noto agresivo, ya habrá te pegado en el umbral. Nunca hay te pegado en ningún sitio. No, ya sé qué partida voy a hacer hoy. De hecho, iba a ser una semilla curiosa. Vivo, míralo. Ya no está. Tirarle cuatro misiles a un señor en el suelo no se puede considerar legal bueno, ¿eh? ¿Cómo? ¡Oh! Es el de la mujer esta. ¡Oh, no! ¡Es un hija! ¡Asha! El hija ha puesto un alto precio a tu cabeza, piloto. Vivo o muerto, eso te hace valioso. Que se hace invisible. Empecemos. Los errores serán corregidos. A ver cómo me dispara desde aquí arriba. Núcleo de vuelo. Te como. Te asustas fácilmente. ¡No! ¡Que viene! ¡Madre mía! Impresionante. Contra todo pronóstico. He ganado el... la ciencia de llevar una espada. El truco era volar. Permíteme que corte tu arma. No debiste haber hecho eso. Ah, estaba ya. Bien, ya estamos un paso más cerca de tu final. Pues sí, ¿verdad? Ahora salió otra barra de vida. De la nada, por lo que veo. Tu perseverancia te honra, pero tu derrota es inevitable. Lo siento. Algo me dice aislamiento que... aislamiento de seguridad desactivado. Autorizado acceso a superficie. Piloto, se ha desactivado el aislamiento de seguridad. Recomiendo que salgamos por el túnel. ¿Qué túnel eres? Perdón.
Piloto, he llegado a la conclusión de que tenemos que evitar los atajos. No me digas. Bueno, pues acabo. Lo vamos a dejar aquí. Porque ya he terminado ese capítulo. Me parece un buen punto para dejarlo. 2 horas, así que me quedan todavía unas 4. Así que, pues nada, en el próximo episodio, pues. Seguiremos. A ver si puedo jugar mañana, por la mañana. En plan. Piloto, el mayor Anders. Vamos a dejarlo aquí. Mañana por la mañana juego más. ¡Hala! Ha sido un placer, chicos. Me lo he pasado muy bien hablando de todo y nada. ¿Le hacemos raid a alguien? Es que del Villagame no sé quién. No sé quién hay para hacer raid. ¿Sabéis a alguien a quien queráis hacerle raid? ¿Hay alguien aquí? ¿Queréis alguno? ¿Alguien a quien os apetezca hacerle raid? No veo a nadie. ¿Algún amigo vuestro? No. ¿Cuento hasta 3? 3, 2, 1, nada. Pues nada, lo dejamos aquí. ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima. Baigush. No sé quién es Baigush. Baigush. ¿Jugando a Pokémon? Es que hijo de puta eres. ¿Cómo te puto odio? Bueno, vamos a ir con Baigush, va. Raid Baigush. ¡Hala! Ya nos vamos con ellos. Espera, espera, estoy idiota. Que lo he hecho para. Que lo he hecho para. No, no. Que lo he hecho para. Que lo he hecho con Leviarol otra vez. Soy idiota. Ahora sí. Nos vamos. Los 3 con Baigush. Ahora, lo dejamos aquí. Un saludo de esta próxima. Adiós. Ahora sí.